What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code Spotify. That's code Spotify on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit PrizePicks.com for restrictions and details. Hola, soy Domi. ¿Tenés 5 minutos? Dale, subite que arranca. El gobierno anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas. Se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que todo lo que se pueda privatizar, lo van a privatizar. El proceso será liderado por Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Recordemos que esto estaba contemplado en la ley bases que votó el Congreso este año. Ojo con las curvas. Después de emocionarse con un regalo de los granaderos por su cumpleaños, Milei le dio una nota a Fantino y comparó su gestión con Franco Colapinto. Le pidió a sus ministros que vayan para adelante y se mostró orgulloso de que su gobierno no tenga marcha atrás ni sepa estacionar. Creo que fue Sturzenegger con un comentario brillante, dijo, es como Colapinto, dice, eso no sé estacionar. Bueno, nosotros tampoco, solo sabemos acelerar y para adelante. Hoy, Frente a Empresarios afirmó que pondrá un cepo, pero al Estado. Mientras el resto de la dirigencia se dedicó a ponerle cepos a las libertades individuales, con resultados nefastos, nosotros vinimos a ponerle un cepo, sí, un cepo. Un cepo al Estado de una vez para siempre. Y tuvo tiempo de contestar a Thor, el nuevo perro presidencial. Con un PBI per cápita que no crece hace casi 15 años. Tenés razón, Thor. Digo, está diciendo que no ofendan a los perros diciendo que eran unos perros, digamos, los anteriores. ¿Cómo? Ya lo vas a entender. Aníbal Fernández reapareció después de la foto con Cristina y dio una entrevista. Le preguntaron sobre los dichos de Milei, que había dicho que quería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Y la respuesta es un poco ambigua. Todavía nuestro equipo de guionistas la está tratando de descifrar. Bueno, lo dijo Milei, ¿no? Le voy a poner el último clavo al kirchnerismo. Esta va a poner. ¿Cómo? Esta va a poner. A ver, desarrolla el concepto. Claro, ahora no puedo seguir. Pero claro, ocúpate. Zapatero dice, ocúpate de ti mismo, socapullo, que más te vale. Ocúpate de la tuya, que no sabes ni un pomo de lo que estás haciendo, no sabes gobernar, no tenés gestión, tenés un montón de tipos inútiles. Yo no quiero volverme tan loco. Golpe en Belo Horizonte. El River de Gallardo sufrió una goleada bárbara en Brasil. Cayó por 3-0 en la primera semifinal de la Libertadores. Y ahora la tendrá muy difícil para la vuelta. Los goles del equipo de Gabriel Minito fueron convertidos por Daverson en 2 oportunidades y Paulinho. La revancha será el próximo martes en el Monumental y el equipo de Gallardo sueña con un épico paso a la final. ¿Más de copas? Boca se juega parte del año ante Gimnasia por la Copa Argentina, que entrega una plaza para la próxima Libertadores. Recordemos que hoy está afuera hasta de la Sudamericana. El equipo de Gago intentará cambiar la mala imagen que dejó ante Tigre en el debut del DT. Por las semis de la Sudamericana, Lanús tiene una parada muy difícil. Enfrentará a Cruzeiro en Brasil. Mañana, Racing ante Corinthians. ¿Cortitas? Vamos. El gobierno intimará a 10.000 empleados públicos para que inicien el proceso de jubilación en un plazo de 30 días. Murió Cookie, una de las elefantes del ecoparque que iba a ser trasladada a un santuario en Brasil. Misiones cobrará una tasa turística a extranjeros que visiten la provincia. La ciudad de Buenos Aires anunció que se enseñará lengua y matemáticas desde Jardín de Infantes. Ojo al dato, la industria volvió a caer en agosto y acumula una contracción del 12,1% en lo que va del año, según la UIA. Giselle Pellicot volvió a declarar y enfrentó a su exmarido. La mujer de 71 años declaró en el juicio que tiene en vilo a Francia. Giselle fue drogada durante al menos 10 años por su esposo y el juicio reúne a 51 hombres que fueron identificados por violarla en diferentes oportunidades, mientras ella estaba inconsciente. El exmarido contactaba a estos hombres por internet y estos llegaban a su casa una vez que Giselle estaba drogada. En su segunda declaración le habló directamente al esposo. ¿Cómo pudiste traicionarme hasta este punto? ¿Cómo pudiste traer a estos extraños a mi dormitorio? También fue dura con los desconocidos que la violaron y dijo que todos sabían perfectamente lo que hacían. Al final habló sobre la confusión que le genera todo lo que está pasando desde que se enteró. Viví con él durante 50 años. Él no era un bruto. Nunca me golpeó. Este caso para mí es una incomprensión total. Nunca me hubiera imaginado que un hombre pudiera hacer esto.
¡Feliz cumple, maestro! Un día como hoy, pero de 1951, nacía el músico que vino a cambiar la historia de la música nacional. Poeta. Irreverente. Rebelde. Mágico. De la boca, con esos bigotes bicolor, salieron los mejores versos en nuestro cancionero. Subí el volumen. Que hoy, el señor Charly García cumple 71 años. Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chao!